En 2017, la ciudad de Medellín en Colombia se convirtió en la sede de Latino Show Conference and Awards, un evento que durante 3 días congregó a reconocidos miembros del mundo del espectáculo latinoamericano para que formaran parte de paneles especializados en la industria del entretenimiento, disfrutaran presentaciones artísticas y luego celebraran con los ganadores de la 7ª entrega de los premios. Una vez más, la unidad de la raza pinolera se comprobó en Miami, pues a raíz de haber obtenido nuestra acreditación para cubrir Premio Lo Nuestro 2018, también recibimos, por parte de la colega nicaragüense Milady Moncada, la invitación formal que nos permitió ser el único medio de comunicación centroamericano en el lujoso showroom USA Sport Cars. Tal y como les habíamos prometido a través de las redes sociales de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, diríamos presente en la alfombra negra de los premios Latino Show 2018. Definitivamente estuvieron impregnados de orgullo nicaragüense. El cantante y actor de origen venezolano Guillermo Dávila era uno de los famosos más esperados en la alfombra, ya que esa noche recibió en la ceremonia un premio especial en reconocimiento a su amplia trayectoria. Para mí, todo lo que se ha hecho con cariño siempre es muy bien recibido por mi parte. ¿Qué ha pasado con tu desenvolvimiento en las telenovelas? ¿Qué tipo de trabajo estás realizando? Mira, yo no estoy haciendo nada, todo lo compro hecho. No, estoy haciendo mi música, estoy haciendo giras, estoy haciendo conciertos por todos lados. Otro galán de las telenovelas producidas hace varias décadas por Venevisión y que gozó de mucha simpatía entre el público nacional es Víctor Cámara, quien describió ante nuestro lente el proyecto que en la actualidad lo mantiene activo laboralmente. Permíteme saludar a todo el público que nos está viendo en Nicaragua. Y por supuesto, tengo 3 años fuera de pantalla. La última telenovela fue El Talismán, pero pronto vamos a regresar con alguna sorpresa. He estado realizando un programa personal que se llama Tras Cámara con Cámara, que muy pronto llegará a las pantallas, además de un estudio personal para producciones de otros televisores, otros canales de televisión. Boberto, el icónico personaje del programa de humor que alcanzó el mejor rating en Sudamérica y el resto del continente, nos dio la bienvenida con estilo personalizado e inclusive nos confesó en exclusiva lo que podría pasar en un futuro no muy lejano con el elenco del show. Quiero mandar un saludo a toda esa hermandad de Nicaragua que está por allá, que los quiero mucho. Así que vos, con vos y vos, estamos todos unidos. Un beso, los quiero mucho. ¿Okay? ¿Te gustaría de repente hacer un bienvenidos VIP para que la gente vuelva a disfrutar de cada una de sus ocurrencias? Es más, está en planificación, próximamente. O sea, yo creo que ya para dentro de un par de meses ya estamos preparando el programa. Aunque tiene más de 2 décadas residiendo en los Estados Unidos, el denominado chef de las estrellas no olvida su natal departamento de León y se encuentra promoviendo la gastronomía local, a tal punto que entre sus clientes favoritos figuran los talentosos Gloria y Emilio Estefan. Siempre como nicaragüense, antes de estar cocinando yo digo, soy nicaragüense, para que sepan de qué mano están comiendo. ¿Y qué tipo de comida Emilio y Gloria han probado de nuestra patria? Bueno, he cocinado algunos platos típicos nicaragüenses, les gustan los platos típicos nicaragüenses, como puede ser vigorón, chicharrón, ensalada de col, que les encanta, carne asada, les fascina, y el gallo pinto, sin ninguna duda que eso les fascina. Tras haber dejado huella en Telehit y en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, esta hermosa capitalina abandonó suelo azteca y ahora está probando suerte en la Ciudad del Sol, donde ya realizó una de las audiciones más importantes de su carrera, que le brindaría la oportunidad de trabajar con el puertorriqueño Nicky Jam
dentro de la pantalla chica. Sabía que venían medios nicaragüenses y me da mucho gusto que fuera obviamente mi gran amigo Osmani. La última vez que llegaste a mi show nos dijiste que te ibas de Telehit y que estabas contenta con la experiencia adquirida. Ahora que ya residiste en Miami, ¿a qué te estás dedicando? Exactamente. Ahora vivo acá en Miami, firmé con una management. Bueno, te voy a confesar una cosa. Tomé unos mesecitos para tomarme un break y ver realmente dónde quería que fuera mi carrera. Firmé con una manager muy, muy reconocida aquí, Alejandra Palomera, que lleva a grandes artistas como Zuleika Rivera, etc. Y estoy muy feliz con ella y ahorita estoy haciendo castings más que todo para series. Me encantaría volver a la conducción. Estoy haciendo castings, vamos a ver, para una serie de Nicky Jam. Vamos a ver qué está todavía, no lo quería decir, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y otras series por ahí en camino, así que yo creo que va a ser un poco más rumbo a la actuación. Pero tendremos que esperar y ya luego les contaré. Otra de las primicias registradas es que con tan solo 19 años de edad, el cantante urbano Acento, talento emergente de Venezuela, pretende aterrizar muy pronto en la tierra de lagos y volcanes, con dos firmes propósitos: conquistar fanáticos nacionales y cumplir una misión altruista. Estoy comprometido con la Fundación Zamora Terán para este año trabajar en varios proyectos que tenemos en Nicaragua, que es proyectar lo que es la educación y regalar juguetes a todos los niños necesitados de ese país. Y cuando pensábamos que todos los invitados a esta gala habían soltado la sopa, llegó el plato fuerte del día. Lucho Borrego, afamado presentador de Telemundo, visitó en meses anteriores el Diamante de las Segovias y quedó fascinado con el paraíso terrenal llamado Nicaragua. Mi querido Lucho, qué alegría encontrarte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, déjame decirte que yo también los quiero mucho a ustedes y yo he estado en Nicaragua. Estuve invitado a una boda el año pasado. Me encantó la comida, me encantaron los paisajes, estuve en Estelí, la verdad que me encantó, la verdad que tienen unas maravillosas tierras y la gente mucho mejor. De esta manera, Latino Show Conference and Awards ha funcionado como plataforma internacional para nuevas promesas y permite a las celebridades consolidar su imagen y fama a nivel mundial.